Obdulia nunca pensó que volvería a mirar el mar desde esta orilla. En los años 60, fue uno de los 14.000 niños trasladados a Estados Unidos por la CIA y la Iglesia en la famosa Operación Peter Pan, aunque nunca olvidó a su querida Habana. Tengo nacionalidad de Estados Unidos porque hace muchos años y me fui casi una teenager, pero sigo queriendo mi Cuba y para mí sigo siendo cubana solo. A tan solo unos metros del malecón en la catedral se celebra una misa especial. En una ceremonia, los cubanos exiliados en Miami de visita en La Habana celebran la llegada del Papa y el reencuentro con la familia. Yo no creo que es cuestión política, yo creo que es una forma de expresar la justicia social de la Iglesia. Hubo tres éxodos masivos. Cuando al comienzo de la revolución 300.000 cubanos en los años 80 con Mariel y la última crisis de Balseros en el 94, cuando miles de cubanos, tras retirar los guardacostas Fidel, se lanzaron desesperados al mar para cruzar a la otra orilla. En la Plaza de la Revolución, Isabel acompañó lo norteamericano en la cabeza, se emociona al paso del Papa. Cuando solo era una niña, tomó una balsa con su familia rumbo a Florida y ahora, 40 años después, vuelve a casa. Ya tenemos todo un bienestar y una familia y estamos allá en cada uno en su trabajo, cada uno en su... La vida sigue. Los 1.000 exiliados de Miami de visita en la isla volverán en unos días. Ninguno plantea quedarse, no aprueban el bloqueo que ahoga a sus familias, pero tampoco perdonan al régimen.